Pachacamac fue la pu más importante de la costa de América Andina y donde cuatro culturas construyeron edificaciones para rendirle culto al dios más temido del gran imperio incaico. Este gran santuario albergaba a los miles de peregrinos que llegaban de todo el Tahuantinsuyo a través de las rutas del Capas Ñan. El distrito de Pachacamac se fundó en el año 1573 y la capital del distrito está localizada estratégicamente en el centro del valle, siendo el santuario el icono y el atractivo más representativo del distrito. Conocer su hermosa campiña, saborear su reconocida gastronomía y disfrutar de una experiencia ecoturística a tan solo 35 minutos de Lima convierte a Pachacamac el primer distrito turístico del Perú por estar localizado en el último Valle Verde de Lima. El acogedor pueblo de Pachacamac fue fundado en 1573 y aunque su arquitectura ha evolucionado con el correr de los años, todavía conserva un aire tradicional en sus construcciones. Al pasear por sus calles, uno tiene la sensación de estar en una localidad de provincia. La Plaza de Armas muestra un toque encantador y pintoresco, pero lo que más llama la atención es su majestuosa pérgola, que fue construida en el centro de la plaza. Exactamente frente a esta se encuentra el Templo del Santísimo Salvador, que lleva el nombre del patrón del distrito. Esta es la más hermosa del sur de Lima, por su historia y arquitectura. En los alrededores del centro de Pachacamac, ubicamos todo lo necesario e indispensable para realizar una visita cómoda. En la calle Lima, encontramos el primer museo de pisco del Perú. Don Pedro Lariena Castro es el propietario, quien ha heredado el amor por la tierra y por el sueño de su padre. Entre lo más preciado se encuentran botijas españolas del siglo XVI, y alambiques con varias temporadas de uso. Un añadido son los curiosos objetos que Lariena ha coleccionado, por ejemplo, una carreta granadera de la época de la guerra con Chile y una colección de campanas. Pero Pachacamac no es solo tradición e historia, también es acción y presente. En la localidad de Quebrada Verde se cobija uno de los últimos ecosistemas de lomas costeras, que sobrevive aún en la franja litoral. El ecocircuito turístico de las Lomas del Lúcumo es conocido como un emprendimiento turístico, donde podemos disfrutar de la biodiversidad de las lomas y que es promocionado por PROM Perú. El Amancay. Esta zona es también muy frecuentada por quienes practican ciclismo de montaña, rapel y parapente. Otro de los grandes atractivos se encuentra en la zona de Cardán. Se trata del legendario Cerro Pan de Azúcar. La cumbre del cerro fue un cementerio inca y en las faldas de este se encuentra el manantial de la juventud, donde los excursionistas se refrescan de las caminatas por esta zona ecológica. El principal atractivo del cerro es la famosa Piedra del Amor, colosal formación lítica que representa la expresión del sentimiento más puro del amor. La zona de Cardán posee una gran energía, del cual nacen leyendas que se encuentran de generación en generación. Pachacamac también es el centro de deportes extremos. Desde hace muchos años, el downhill reúne a los mejores ciclistas del país, quienes coinciden que el Prado y la Jotosiza son perfectas para realizar maniobras extremas. El rapel es un deporte mucho más abierto para todos los adictos a la adrenalina, quienes pueden disfrutar de un día extremo con una larga caminata hacia la zona ideal para realizar este deporte, pudiendo en el camino apreciar pinturas rupestres, así como una espectacular vista panorámica de todo nuestro valle sagrado. Pachacamac se ha ido ganando por derecho propio el título de capital gastronómica de Lima, y es que no solo cuenta con cómodos y prestigiosos restaurantes campestres, sino también
con una de las gastronomías más ricas y variadas del sur de nuestra capital. A los tradicionales restaurantes, como Los Rosales o La Familia, se han sumado otros, generando una interesante ruta del buen comer. Desde la casa de Don Cucho, del reconocido chef Cucho La Rosa, o la tía Cucha, donde se goza del máximo placer culinario, hasta la casa del arriero y la granjita feliz. Entre los deliciosos potajes que nos ofrece este distrito milenario están la guatia pachacamina, la carapulca con sopa seca, la pachamanca tres sabores, el lechón al cilindro, las costillas al horno, los tamalitos verdes y mucho más. En cuanto a los postres, tenemos los más ricos dulces hechos a base de frutas del valle, como las fresas, las lúcumas y las guayabas, picarones que atraen a cientos de turistas y que se venden en la Plaza de Armas los fines de semana en la Feria Dominical. Si bien es cierto, Pachacamac mantiene un clima y entorno agradable todo el año. Hay fechas especiales durante las cuales el distrito se viste de lujo y muestra su mejor cara. Entre los más importantes tenemos la Fiesta de Virgen del Rosario, organizado por la Hermandad de Virgen del Rosario, en coordinación con la Municipalidad. Es la fiesta más importante de la fe católica, donde se rinde homenaje a la alcaldesa vitalicia de Pachacamac, con procesiones y homenajes. Las ferias en el centro de la ciudad terminan con la quema de castillos gigantes y son el deleite de grandes y chicos. Para los mayores están las tradicionales peleas de gallos, donde no solo se disputa un jugoso premio económico, sino también el honor de tener los mejores gallos. Además, se organizan conciertos con los artistas del momento y de todos los géneros musicales, corridas de toros con los mejores exponentes del arte de la tauromaquia e incluso una pamplonada al más puro estilo de Pamplona, España. Festival de la Fresa, tradicional celebración que se realiza todos los años en el mes de septiembre, donde toda la Plaza de Armas se llena de productores del valle que ofrecen la fresa en todas sus variedades. Esto es solo un poco de todo lo que nos ofrece este místico distrito que combina historia, ecología y diversión en sus tierras, la comodidad de no alejarse mucho de casa, de respirar nuevos aires y de tener toda la comodidad a nuestro alcance. Convierte a Pachacamac en un verdadero paraíso turístico.